¿Qué planteamos respecto al empleo, al trabajo? Pues la medida estrella que queremos mencionar es la creación de un marco propio de relaciones laborales. Queremos reducir la jornada laboral, repartir el empleo, no solo porque es más justo, sino porque además contribuye a conciliar la vida laboral y la vida personal. Queremos equilibrar racionalmente los salarios para acabar con la desigualdad existente. El salario mínimo interprofesional, que debe de ser superior al umbral de la, de la pobreza, que hoy en día está establecido en 1.075 euros. Por lo tanto, nunca debería de ser inferior el salario mínimo interprofesional a la cantidad que se estima que es mínima para no vivir en una situación de pobreza. La relación entre el salario máximo y el salario mínimo no debería de ser nunca superior a una ratio de 1-12. Queremos desarrollar e implantar una ley de economía social y solidaria, incluyendo una capacidad normativa, por supuesto, tener capacidad de emitir eh, normas. Y queremos garantizar el derecho a la participación real de los agentes sociales y sindicales en la definición y en la evaluación de las políticas sociales. Que sea un trabajo participativo donde tanto los sindicatos como eh, las personas implicadas puedan tener capacidad de tomar decisiones en, esta, eh, en, en, en estos marcos, en estas normas que planteamos. ¿Qué pensamos hacer en el tema de la vivienda? un tema tan grave. La medida estrella, la medida primera que planteamos, es la creación de la ley de vivienda con carácter universal del derecho a la vivienda, un derecho reconocido en la propia Constitución. Pensamos que una manera puede ser reconvertir Echevide, hacer un organismo público de vivienda de alquiler social, y unificar los listados de los demandantes de vivienda. Es decir, que aquellas personas que han perdido su casa nunca sean desahuciadas, nunca sean echadas de sus viviendas, que esa vivienda pase de los bancos a una entidad pública social que ostente la propiedad de esas viviendas y que esta entidad pública pueda poner alquileres sociales adecuados a los ingresos de las personas que han perdido su domicilio. Por lo tanto, claramente terminar con los desahucios y que estas entidades financieras pasen la propiedad de la vivienda a las entidades públicas con competencia para ello, gestionándose el uso y la ocupación de dicha vivienda, como digo, mediante un alquiler social. Queremos garantizar la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el desarrollo de una nueva política de vivienda que priorice el alquiler social. Y concreto, hoy en día, desde el punto de vista fiscal, se prioriza la compra del domicilio antes que el alquiler del domicilio. Y pensamos que hay que invertir esa medida y que sea precisamente el alquiler, el que sea, el que tenga facilidades fiscales antes de la compra de los domicilios. ¿Qué pensamos hacer en política social? Pues nuestra medida estrella sería, por supuesto y sin ninguna duda, la desaparición del copago, repago en los servicios sociales. Como primer paso, abordar la gratuidad de la parte asistencial o de la atención a la dependencia. Una sociedad civilizada, una sociedad justa y solidaria tiene que tener como primera prioridad asistir a las personas que más lo necesitan, a las personas dependientes, a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Y esto no es solo un tema de justicia, no es solo una política de izquierda, es algo absolutamente imprescindible. Para ser dignos como nosotros, por nosotros mismos, para respetarnos a nosotros mismos, respetar primero a las personas que más lo necesitan. Es una prioridad fundamental. Por lo tanto, creemos que hay que crear un sistema vasco de atención a la dependencia que garantice con carácter universidad el derecho al cuidado, que todo el mundo tenga derecho a ser cuidado. Nos comprometemos a garantizar que todas las administraciones puedan tener recursos financieros suficientes para lograr el acceso universal a los servicios sociales en un horizonte del, del año 2016. ¿eh? Es decir, que sea una asistencia universal y gratuita de los servicios sociales en un plazo razonable de tiempo para poder organizar este sistema planteamos la modificación de la ley de garantía de ingresos para recuperar derechos que ahora han sido vulnerados y planteamos un debate, un debate sobre un tema que es muy interesante y es la renta básica de la ciudadanía. es un tema que está sobre la mesa un tema que ya se está hablando desde diferentes foros sociales y populares y que pensamos que teníamos que debatir sobre él una renta básica de la ciudadanía.